Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a nuestra retro serie. Sección que solemos jugar los sábados normalmente, pero bueno, es posible que algún capítulo caiga el domingo. Estamos jugando este clasicazo, Resident Evil 2. Es, bueno, principalmente el objetivo de esta retro serie es rejugarnos clasicazos. Y bueno, en este caso estamos jugando Resident Evil 2 y hemos llegado hasta esta plataforma donde vamos a tener un combate especial contra un jefe que yo recomiendo que vayamos equipados con los cartuchos, en las granadas con los cartuchos de llamas, son los que tienen el número en color rojo, ¿vale? Es mejor para el jefe que nos vamos a enfrentar ahora porque a la hora de... A ver, dispositivo de control para la plataforma giratoria, hay un ojo de cerradura, sí, necesitamos una llave. Bueno, vamos a seguir mirando por aquí. A ver, la niña que no se queda atascada. Los cartuchos de llamas son mejor para este jefe porque, bueno, le vamos a ver venir con un cierto espacio, entonces a la hora de apuntar será mejor. A ver, esto que es nada, ¿no? Vale. Vamos por aquí. ¡Ey! Ahí brilla algo. Vas a coger llave del panel de control. Adelante. Una llave del panel de control tiene la letra D grabada. Vale, pues vamos para afuera. ¿Esto se puede hacer algo aquí en estos instrumentos? Nada, ¿no? Venga, pues vámonos para afuera. Hay que poner esto en marcha. La niña si se queda aquí, mejor, ¿eh? Y bueno, como os está diciendo, las granadas, los cartuchos de llamas, que son los de color rojo, son mejor para cuando viene el enemigo con una cierta distancia y puedes apuntarle mejor, ¿vale? Bueno, vamos a poner la llavecita aquí. Sí, hay un ojo de cerradura, vale. Pues venga. Adelante. Sherry, forehead's burning up. I've got to hurry before the embryos pupate. Bueno, vamos para afuera a ver qué pasa. Vale, no hay problema. Un enemigo muy bonito, como podéis ver. Nada, no hay que preocuparse. Lo primero que hay que hacer, nada más salir, es mantener la vista. Me gustan mucho los cartuchos de llama este. Joder. Corre, hombre. Thank you.
Sherry. Finally awake. Isn't this... That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Thank you, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. I grew up alone. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. Rest here for a bit. I'll be right back, as soon as I found the antidote for you. Bueno. Pues ya estamos en el último escenario del juego, que son los laboratorios. Vamos a revisar cositas por aquí. Uy, qué bien. Cartuchos de llamas. Me encantan los cartuchos de llamas. Mira, ahí te veo de ácido también. Bueno, como vamos también de munición, porque la verdad es que vamos bastante bien de munición, vamos a tirar un poquito de lanzagranadas aquí, en el laboratorio. Esos 20 tiros que tenemos no los vamos a dejar para el enemigo final. Vamos a utilizar también cartuchos de llamas. Eso es. Y ahora este, le combinamos con este. Y nos llevamos el ácido por si hay algún problema, hay algún enemigo un poco más duro y demás. A ver, al baúl lo primero. Bueno, aquí veo una esta de tinta. Sí, la cogemos. Vamos a hacer un guardado ya que estamos en la última zona del juego. Perfecto, venga, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Pues los cartuchos de llama los vamos a guardar, como hemos dicho, para el jefe final. Tengo mucha vida, o sea que no hay problema. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Bueno, de momento, esto. Ahora lo he hecho todo ahí. Tengo 12 tiros de ballesta. Sí, me la voy a llevar también. Anda, que me he llevado sin querer. Vale. Esta ballesta la vamos a guardar, que no tiene munición. Ahí. Cartucho de tinta lo voy a poner aquí. Sí, sí, eso es. Me voy a llevar la hierba sola. Y estos 9. Me voy a llevar los explosivos mejor. Y aquí me voy a dejar los de ácido. Voy a hacer un tutti frutti aquí increíble. Vamos a ver. Esto combinado con esto. Perfecto. 15 de ácido. Y esto combinado con esto. Eso es. Bueno, de momento voy a dejar aquí. Estos 15 de ácido. Y ahora. Anda, no me deja. Pues venga, esta para adentro. Perfecto. Y llevo un spray también. Voy a quitarme cosas porque llevo mucho material. Necesito espacio para objetos. El spray le voy a quitar. Le voy a dejar aquí. Y esta otra hierba ahí. Ah, sí, me llevo 5 objetos. Anda, 13 está. Pensé que eran más tiros.
Me parece que la pistola que lleva Leon es de 18, no estoy seguro. Bueno, vamos a explorar el laboratorio. ¿Tenemos un mapa? Pregunto. Vale. Vamos a ver si podemos ir por aquí. Vale. Este ascensor de momento no lo podemos coger. Tenemos que seguir por este corredor. Zombie que vea, pues eso, que cualquier bicho que no sea un zombie le voy a pegar con el lanzagranada. No me va a complicar porque tengo exceso de munición también. Necesito buscar el fusible principal. Vamos a ir a la zona roja primero. El laboratorio tiene como dos secciones principales, que son la zona roja y la zona azul. Yo la llamo así por las luces que tiene de acceso a la entrada. ¿Esto qué es? No hay respuesta. Vale. Lo primero veo que lo primero que hay que hacer es activar la electricidad. Vale, dos puertas. Vamos a entrar aquí. Vale, cerro. Solo puedo ir por aquí. Bueno, la ballesta, la verdad, que es un arma que. Oigo algo por ahí. Ah, y cuidado con esta planta. Y aquí hay una hoja de papel. Registro de usuario. Registro de usuario temporal para la sala de experimento cultural. Nombre de usuario, Quest. Contraseña, ninguna. Vamos, sin contraseña. A ver, ¿qué es esto de aquí? Manual de seguridad del laboratorio. En caso de un escape incontenible de material biológico peligroso, todas las medidas de seguridad serán dirigidas a las instalaciones de transporte subterráneo. En caso de que se detectara cualquier anomalía de la carga en tránsito, todos los materiales serán transportados automáticamente de la zona de carga al tren de alta velocidad designado. En este punto, todos los materiales serán inmediatamente aislados y desechados. En el caso de una emergencia de clase 1, el tren entero será purgado y desechado, sin demora. En el caso de que el laboratorio mismo resulte contaminado, la ruta más al norte actualmente utilizada para el transporte hasta la instalación será designada como ruta de escape de emergencia. Esta ruta asegurará el paso hasta el punto de relevo fuera de los límites de la ciudad. Queda terminantemente prohibido relevar cualquier información. Relevar cualquier información sobre las investigaciones llevadas a cabo aquí o de la existencia de estas instalaciones. Debido a que es de máxima prioridad mantener todas las investigaciones en secreto, bajo circunstancias extremas se podrá negar el acceso a la ruta de escape. Pues muy bien. Y aquí hay algo que pulsar. La consola dice pulverizador de gas antibomb. ¿Vas a encenderlo? Sí. Vale. Aquí no me... Fuelo y por todo lugar. Y no tengo mechero, claro. Vale. Esto es algo. Ahí, mira. A ver los armarios. Nada. Mira, flecha de ballesta. Vale. Aquí necesito. Necesito el mechero. O sea, me va a tocar volver al baúl por él. Bueno, sigamos mirando cositas por aquí. Ya por aquí no puedo seguir avanzando. ¿Y este dónde ha salido? Bueno, ¿y esto? Esa primera flecha la ha pasado a la torera. ¡Hostia, qué de banda! Aquí lo que voy a meter es un pepinazo. ¿Dónde ha salido toda esta gente, macho?
hay munición de sobra, ¿eh? Me lo puedo permitir. ¿Queda alguno? Nada. El mechero está abajo, ¿verdad? Bueno, ya estamos aquí. Vamos a usar el mechero. ¡Que te quemas, colega! Vale. Podemos meternos por el... esta especie de trampilla o... conducto. A ver dónde estamos. ¡Hostia! ¡Leakers! Cabrón, estaban en posición de ataque ahí. Menos mal que no me he movido, si no me hubieran metido un viaje. Bueno. No quiero tanta cinta de tinta. Llevo mucha. ¿Eso qué es? ¡Hostia! Munición de la buena. Venga, lo loco. Me va a sobrar un montón de munición. ¿Esto qué es? La planta ha destruido el interior. Vale. ¿No hay nada más? Qué raro. Pues no hay nada más. Vámonos. Ha merecido la pena matar a los dos leakers. Hemos conseguido 12 cartuchos del lanzagranadas explosivo, pues fíjate. Bueno, ahora tenemos que ir a la zona azul. Hemos venido primero a la zona roja. Ahí habrá que volver cuando activemos la corriente. Así como congelada. Sí, es como una capa. Mira, ahí brilla algo. Y allí también. Vale, necesito encontrar una caja de fusibles. Vaya, hombre. Si da gusto, lo tienes aquí al lado. Y la tengo. Y lo que me va a hacer es que es cambiar uno por otro, ¿cómo? Con este fusible ya podemos activar la energía en la zona esa donde está. Mira, estoy viendo un spray ahí. Me lo voy a llevar. Estoy lleno, ¿eh? Tengo que descargar material.
momento esto lo vamos a combinar y ahora ya hacemos un hueco. Aquí ya no hay nada más. Bueno, a pesar de que este juego yo me lo he pasado un par de veces, hay cosas que pues a veces no te acuerdas muy bien, porque ya hace muchos años que lo juego. Bueno, aquí había otra habitación. ¿Puedo entrar? Tarjeta llave, que no tengo. Y el postigo es mala. Tengo que, lo primero, activar la energía, si no, no hacemos nada. Eso es. Al hacer esto, activamos ya la energía. Con la energía activa ahora, ya podemos investigar una puerta que había como una persiana. Esta. Plantas. Vámonos. Uy, ¿cómo llega esto? Muy buena. Joder. Mal puesto, ¿eh? Un peligro. Así, si me descuido, me fulminan, ¿eh? Claro, si ya estaba en precaución, me han dado dos impactos, pues... Aquí tiene que haber algo bueno. Fuera. La cogemos. La cogemos dos y demás. Bueno, la mezclo y ya tenemos ahí algo más. Vale. Ahí había que volver. Atrás, no. Ahí ya no había nada. Así que solamente bajar. Aquí no hay hierbas de ningún tipo. Entremos en el laboratorio. ¡Hostia! ¡Licker! ¿Cómo los oigo, los cabrones? Le veo con el ángulo de cámara. Le he pillado en pleno vuelo, ¿vale? Joder, más gente que la guerra aquí. Fuera. ¿Esta? Se había quedado como medio enganchado en la esquina. Le he pillado en pleno vuelo, además, con el impacto de las granadas. No me vendría mal un baúl por aquí cerquita, ¿eh? Se lo voy a llevar de vuelta más lejos. ¿Esto qué es? Disco MEO que no tengo, por cierto. Vale, tenemos otra puerta y muchas cosas por ver. Atrás nos hemos dejado una puerta, pero no podíamos abrir la pesta. ¡Ay, qué bien un baúl! ¡Qué bien viene! Bueno, venga, vamos a dejar el mecherito por aquí. Yo creo que ya no lo vamos a usar.
Y vamos a dejar. A ver esto. Vamos a dejar la munición de pistola porque tampoco la voy a usar. Los amigos que quedan. Tampoco lo dispararé con la pistola, o sea que. Vale, y hombre, con dos de estas. Bueno, me la voy a llevar por si acaso. Vale, lo que sí quiero coger es la munición de ácido, que para plantas es mejor. Venga, me voy así, tengo tres huecos de sombra. De momento no voy a morir. Que hay por ahí suelta. Laboratorio, piso 4. Antes de seguir voy a mirar por aquí a ver. Tarjeta llave que no tengo, claro. Esta sí se abre. Está muy bien cerrada. Joder, si hay una que brilla, ya te lo indica directamente. Debería poder abrir esta taquilla. ¿Por qué no la abres? Otro spray, madre mía, estoy hinchado de sprays. Hombre, zombies, si gasto un poco la ballesta. Con este torero. Estos son zombies científicos. Había aquí en el laboratorio. Se ha caído. Mira, hay otro por aquí. A distancia. Hostia, que no ha caído el cabrón este. Fuera. Son productos químicos. Hay uno más, ¿eh? Porque me ha parecido ir uno más. Mira, hay dos más. Uno más. Ya brilla algo. Otro fuera. ¿Qué es eso que brilla ahí? Anda, la tarjeta ya de laboratorio. Una base que no tengo, claro. Nada y nada. Aquí veo nada más. ¿Por qué esa taquilla no la puedo abrir? ¿Será que se abre a lo mejor en el segundo escenario? A ver. Debería. Por alguna extraña razón no se abre. Anda, Annette. You killed William. I'll never forgive you for that. Wait. I've just prepared a sample of the G virus, and this time, no one will take it from me. This is the most significant piece of research my husband has ever left in my hands. Stop it! Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no telling when they'll pupate. And if that happens, then Sherry won't. What? William. Alive.
William is still alive. He's getting stronger with each skin he casts off. Sherry! Tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. Bueno, aquí no vienen las instrucciones para hacer la vacuna. Vale, aquí no viene. Vale, aquí tampoco. Aquí. Vacuna base, necesitamos vacuna base. Esta se puede conseguir con el activador BAM. Vale. Sala de experimentación nivel P4. Vale. Vale. Fácil. Bueno, tenemos la tarjeta llave ahora. Save my daughter. And tell her I'm sorry I wasn't a better mother. Tell her I love her. Sherry. Annette! The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. Siempre, en Resident Evil siempre tiene que haber una autodestrucción. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. ¿No lleva nada? Fuera, bicho. Genial. Suéltame, sin vergüenza. Es que pepinazo la voy a meter. Es como una colilla final. Fuera. Me quitan todas estas orugas que hay aquí. Fuera. Trabajemos con el ordenador. Nombre de usuario. West, lo vimos antes en un texto, una nota que había. West. Registro válido 24 horas. Vale. ¿Pero no me vas a hacer nada más? ¿No vale nada? Aquí no hay nada más, ¿no? No.
¿Lleva un cuchillo? ¿Qué pasa? Thank you.
viendo por ahí a alguien arrastrarse. Zombie. Hay otro, ¿eh? A ver si hay gente con munición. Tengo munición a saco. Me va a atacar la pistola, pero no. Munición a saco. No se va, este se ha tirado para el otro lado. Ya que hay mucha gente y me colla, ¿eh? Vamos a limpiar porque esto no puede ser. Joder, sí, sí que hay gente aquí, ¿eh? El disco mío, genial. Lo necesitamos para abrir la puerta esa. ¿Aquí qué hay? ¿Nada? Vale, ¿qué más? ¿No funciona? No tengo tanto hecho más. Ah, vale, no se ha encendido para el arco. No, hay que darle ahora entonces. Ah, aquí. Vamos a hacer la vacuna y nos vamos ya de la hora del olio. Aquí ya lo tenemos. Ahí no podemos hacer nada, así que. All employees will be to the bottom platform.
la vacuna. No podemos irnos. Pobre ser lesionado. De la vacuna base es simplemente meterlo en la máquina y nos da el antídoto para hacerlo. A ver si ahora me deja abrirlo. Esta máquina de aquí. Adentro. La vacuna, a la serie. Ya no podemos ir a abrir. Seguramente esa taquilla se puede abrir en el segundo escenario, cuando lo fuimos con Dios. Al igual que la puerta esa que nos pedía un registro de dos huellas dactilares, y solo teníamos uno, seguramente en el segundo escenario, con Dios podamos entrar. Recuerdo que se supone que el juego está hecho para que los hechos sucedan al mismo tiempo con los dos personajes. Bueno, vamos a equiparnos bien, que viene el jefe final. Adiós munición de pistola y adiós pistola, que no nos va a hacer falta. Vale. Eso es. Otro spray. Hierba. Y más hierba. Seguramente no nos haga falta, pero bueno. Y un guardado que vamos a hacer aquí. Otro guardado también. Tenemos que ir. Nuestro objetivo ahora es dirigirnos hacia la puerta donde está, que acabamos de abrir con el disco Meo, ¿vale? Que nos da acceso a una sala y es ahí donde tenemos que ir. Esta. Bueno, esa cuenta regresiva que veis ahí es el tiempo que tenemos para acabar con el enemigo que viene ahora y salir escopetado de la instalación antes de que explote. O sea que tenemos que ser rápidos. Vamos a mantenernos a una cierta distancia. Tía.
me lo voy a tomar muy en serio porque vamos de vida hasta arriba. O sea, ¿cómo son falta giro de 90 grados en este juego? Corre, hombre. Cuidado que se queda volando, colega. Tenemos que hacer que caiga al suelo. Venga. Cuidado que viene. Que viene embalado, colega. Anda, mira, se ha quedado pillado. Joder. Suéltame, cabrón. Precaución, ¿eh? Si ya tienes que estar a caer, fuera, hombre. 3 minutos, 20 segundos para salir escopetados. Hombre, si vas tan cargado de vida y de munición como yo, que he ido ahorrando durante toda la partida y al final pues me ha quedado un montón, puede ser fácil. Si no, puede ser algo complicado. Venga, zumbando al ascensor. ¿Cómo vamos? Bueno, pues ya le echamos, da igual. Eso es, corramos. No. Bueno, hay tiempo de sobra, no os preocupéis. Brother. You're right. This is just the beginning. Ah, my God has protected you. It will always be with you. Claire. Sherry. Bueno amigos, pues esto fue Resident Evil 2, hemos jugado el primer escenario. Acordaros que para completar el juego como Dios manda hay que jugarlo con los dos personajes y en ambos escenarios. Entonces nosotros daremos la segunda vuelta con Leon y bueno, veréis que algunas cosas cambiarán bastante, pero eso ya lo haremos justo cuando vuelva de unas pequeñas vacaciones que me voy a tomar, un par de semanas, que estaré un poquito alejado del canal y que me vendrá muy bien pues para preparar cosas y hacer otras historias con vídeo por libre, que la verdad también las he hecho falta. Entonces pues nada, veréis ahora en el canal en, pues que estamos terminando todas las series, y que bueno,
Estamos terminando toda la serie, como ya he dicho, y vamos a acelerar un poco las subidas. Pondré los fines de semana alguna serie que tengamos entre diario también para pues ir terminando un poco todo y poder marchar de vacaciones con todas las series que teníamos en marcha totalmente determinadas. El juego, pues la verdad que es muy bueno, es corto, es un juego corto, ¿vale? Y para mí, sinceramente, el mejor de la saga, el mejor Resident de la saga es Resident Evil Remake, es el que más me gustó, el de la mansión, el remasterizado, ese añadido de la hija del arquitecto y bueno, algunas opciones como los zombies que se levantaban. Tenéis la serie en mi canal, fue la primera serie que subí y bueno, ya digo, pero este Resident Evil 2 podía ser perfectamente el mejor, es un poco cuestión de gustos. Bueno, pues nada más amigos, mientras terminan los créditos yo solamente me queda despediros y bueno, acordaos que a finales de agosto, primero de septiembre, todavía no tengo claro, volveré con un montón de material, con el segundo escenario con Leon, con una serie nueva en Domingos de Terror y dos series nuevas entre diario. Una de ellas quiero que sea el estreno de Until Dawn, que es un juego que bueno, llevo tiempo siguiéndole y que bueno, pues estará en el canal también. Y pues nada más, que me queda mandaros un saludo, que gracias por haber estado ahí, que bueno, quedan muchos contenidos todavía por llegar al canal y que espero seguir viéndoos. Nada más amigos, un saludo y cuidado mucho. Y cuidado con los zombies, ya lo sabéis. Nos vemos. Bueno, una pequeña cosa que no he comentado. Se me olvidó comentaros que el juego, cuando lo completas, te valora con un ranking, ¿vale? Nosotros hemos conseguido ranking B y hemos tardado 4 horas, ¿vale? Si consigues ranking A en varias pasadas, se desbloquean un par de modos de juego nuevos. Solamente quería comentaros eso. Nada más, amigos. Ahora sí que me despido. Cuidaos.